Hoy el gobierno, de manera confusa, como suele hacer, y más con estos temas vinculados con el PAMI, anunció la eliminación del Plan Vivir Mejor. Plan Vivir Mejor era un plan ideado durante el gobierno de Alberto Fernández que tenía un tope de 5 medicamentos gratis de manera universal para todos los jubilados afiliados al PAMI. Y esto era, repito, de manera mensual. Ese plan fue eliminado. Además, lo que también comunicó hoy el gobierno es que para tener medicamentos gratis, los jubilados van a tener que tramitar un subsidio social, que es algo que ya existía, es decir, un subsidio para medicamentos a los afiliados del PAMI, y que ahora simplemente frente a la eliminación del Plan Vivir Mejor, es decir, de estos 5 medicamentos mensuales gratuitos, pasa a ser la principal forma para acceder a medicamentos gratuitos si sos jubilado. ¿Por qué digo la principal forma? Porque el gobierno comunicó tan mal que una de las cosas que no quedó claro, pero sí les digo que es así, porque además lo publicó esto último que les voy a decir, Irene Hartmann en Clarín, que sigue de manera muy puntillosa todos estos temas, y es que va a haber y va a seguir habiendo medicamentos gratuitos para aquellos medicamentos que están establecidos por ley, que por ejemplo son de carácter crónico. No sé, si necesitas medicamentos para cubrir tu tratamiento por VIH, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, ayer domingo fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, bueno, hay una ley que te los cubre, seas jubilado o no, pero si sos jubilado podés acceder también. Es decir, hay toda una serie de medicamentos que están en un listado del PAMI que son por ley especial aparte, tienen leyes especiales aparte, que van a seguir siendo gratuitos. Esto no fue bien comunicado hoy por el PAMI, por eso lo aclaro. Si hay alguna persona que está del otro lado y que es jubilado o jubilada y tiene algún medicamento o alguna serie de medicamentos gratuitos por enfermedad crónica que tiene una legislación especial, lo va a seguir recibiendo de manera gratuita porque esa legislación especial excede a la decisión que tomó hoy el PAMI. Hecha esta aclaración, que lamentablemente hay que hacerla, y de esta manera, porque de vuelta el gobierno comunica muy mal, en este caso por inoperancia, en el caso primero y el que tiene que ver con este comentario editorial, adrede, y ahora voy a explicar por qué es adrede, los medicamentos gratuitos para poder acceder a ellos van a tener que tramitar un subsidio social. ¿Cuáles son los requisitos que vos, si sos jubilado o jubilada, tenés que cumplir a partir de ahora para acceder a ese subsidio social? Bueno, vas a tener que tener un haber, cobrar menos de 389 mil pesos por mes, es decir, un haber y medio mínimo. Esa es la cuenta que da 389 mil pesos. Si tenés, cobrás de 389 mil pesos para abajo, podés acceder al subsidio social haciendo toda una serie de trámites. Eso sí, no podés tener prepaga, porque si podés tener prepaga, quedás excluido del beneficio sin importar el tope de jubilación que tenés. También, si sos jubilado o jubilada y tenés un conviviente con discapacidad, ahí cambia el tope hasta donde podés llegar a recibir el subsidio de medicamentos, y es de 3 haberes mínimos, es decir, hasta 778 mil pesos por mes. Pero quédense con la primera cifra, que es la que abarca a la mayoría de los jubilados, porque el 65% de los jubilados en Argentina reciben la mínima. Esto es, entonces, un haber y medio, 389 mil pesos. De ahí para abajo podés tramitar el subsidio social. Y atención, porque hay otro punto más para tener en cuenta para poder llegar a solicitar el subsidio de medicamentos gratuitos, que es el de acreditar gastos en medicamentos mayores al 15% del total de ingresos por jubilación. Entonces, por un lado, tenés ese tope de los 389 mil pesos. Si vos superás ese tope, tenés la posibilidad de tramitar el subsidio en caso de que el gasto total en medicamentos sea mayor al 15% de esos ingresos que vos tenés mayores a los 389 mil pesos. Lo estoy haciendo lo más detallado y preciso posible porque es un tema muy delicado y hay mucha gente que está afectada
por esto del otro lado y que necesita saber exactamente cómo es que pueden acceder a esta decisión que ahora tomó el gobierno. Y aquí hay un punto más, y es que en términos ideales, de carácter conceptual, uno dice, bueno, subsidiar a la demanda, es decir, al jubilado, antes que subsidiar a la oferta, es decir, a los laboratorios, en términos conceptuales e ideales podría estar bien. Pero lo que pasa es que acá estamos hablando de una población muy particular, que es la de los adultos mayores, y el PAMI y las autoridades del PAMI y el gobierno saben perfectamente que los trámites que ahora va a haber que hacer para recibir medicamentos gratuitos al haberse eliminado el plan Vivir Mejor de 5 medicamentos gratis para todos, ahora vos tenés que hacer, como acabo de explicar, un trámite para acceder al subsidio, las autoridades del PAMI y el gobierno saben perfectamente que desalientan al jubilado. Lo saben por experiencia, lo saben porque conocen perfectamente el rubro. No es que se van a enterar ahora. Por eso hacen lo que hacen. Acá está la perversidad de lo que hizo hoy el gobierno a través del PAMI. Saben perfectamente que los trámites que hay que hacer para recibir el subsidio por parte de los jubilados los desalientan. Porque van a tener que ir a pedir las recetas a los correspondientes médicos. Después tienen que ir a la agencia que les corresponde con fotocopia del DNI, declaración jurada, recibo de haberes y la copia de las recetas a su vez que le fuiste a pedir al médico. Obviamente habiendo sacado turno previo a la agencia para que te atiendan. ¿Está claro? Toda una serie de pasos que tenés que cumplir. Y vos decís, che, pero con el nivel de información que maneja el PAMI y además el nivel de información que puede tener el gobierno o el Estado Nacional, ¿no pueden hacer un entrecruzamiento de datos que permita de manera ya automática distinguir aquellos que tienen un haber y medio, es decir, aquellos que cobran menos de 389 mil pesos y cumplen los requisitos, por tanto pueden adherir directamente al subsidio social? Sí, por supuesto que podrían hacer esto. Es obvio que podrían hacer el entrecruzamiento de datos y evitarle todo el tramiterío a los jubilados. Pero ¿saben qué? Justamente acá está el meollo de la cuestión y acá está la perversidad del gobierno. Porque el objetivo no declarado con esta medida engorrosa, confusa, que tomaron en el día de hoy, es recortar, es reducir la cantidad de medicamentos gratis que entrega el PAMI. Porque ellos saben perfectamente que más trámites equivale a menos medicamentos. Saben que el desaliento va a hacer que, en comparación con la cantidad de medicamentos gratis que se entregan hoy, 5 de manera universalizada, a subsidio tramitado, saben que en el cambio de uno a otra modalidad se van a entregar muchísimos menos medicamentos gratis. Es decir, va a haber un recorte. ¿Qué es lo que están buscando? Eso es lo que están buscando. Ahora, ¿en qué contexto hacen esto para terminar de entender lo que están haciendo? Lo hacen en un contexto donde en el segundo semestre del 2023, perdón, del segundo semestre del 2023 al primer semestre del 2024, la pobreza en jubilados aumentó del 17,2% al 30,8%. Casi que se duplicó la pobreza en jubilados. Un fenómeno novedoso porque históricamente los jubilados son el grupo etario que menos pobres tenía en comparación. Todos tienen pobres, pero en comparación con el resto de grupos etarios menos tenía. Acá saltó del 17 al 30,8, es decir, 542 mil jubilados pasaron a la pobreza. Me dirán del otro lado, seguramente, si hay alguien afín al gobierno, estás tomando la foto del primer semestre, claro, porque es la última que tenemos datos oficiales. Tampoco es que va a mejorar tanto en el segundo semestre, ¿eh? ¿Va a bajar? Sí, va a bajar. Probablemente la pobreza en jubilados, pero no va a bajar al 17 como estaba antes. Eso seguro, 100% seguro. Es decir, en un contexto de crecimiento de la pobreza en la población particular a la que hace referencia estos programas del PAMI, deciden recortarle los medicamentos gratuitos. Porque de vuelta, el tramiterío que hacen para que el jubilado pueda recibir los medicamentos que ahora recibía de manera automática, lo hacen para eso. Lo hacen justamente para eso. Por tanto, en vez de bancársela y decir la posta, decir la verdad, decir
miren, díganos lo que quieran, si quieren díganos insensibles, lo que ustedes quieran decirnos, pero nosotros creemos, estamos convencidos que hay que recortar gastos del PAMI y para eso vamos a reducir la cantidad de medicamentos gratis que entregamos. Esa sería la verdad. Pero no, hacen toda esta pirueta discursiva, confunden a la gente y en el medio juegan con millones de jubilados. Diego Iglesias hace Mejor País del Mundo. Hasta las 18, en Radio con Vos.